y bienvenidos a un vídeo más al canal. Y hoy os traigo la segunda parte de mi valoración de los hilos Teddy. Tenéis otro vídeo en el canal donde hago un vídeo sobre la primera impresión de estos hilos y donde lo pruebo en una tela que no es para punto de cruz, ¿vale? Entonces lo que he querido hacer ha sido probarla en una tela, o sea, probarlos mejor dicho, en una tela para punto de cruz. Y sinceramente os digo que no cambia mucha cosa, ¿vale? Lo que es a la hora de deslizar el hilo, igual que en la otra tela, que era una tela de Babi de colegio, ¿vale? No se enredan, eso es cierto. Pero, ¿qué queréis que os diga? El poco brillo que pueden tener en la tela se pierde. Yo no sé si es porque he usado colores muy oscuros, no lo sé. He intentado usar los máximos posibles. Como os conté en el anterior vídeo, tengo estos tres lotes, el lote fosforito, el lote de marrones y grises y el lote de azules y verdes. Estos no los he probado, la verdad, he probado de estos y he usado 1, 2, 3 y 4. 4 he probado. 5, porque el blanco también lo he probado, lo que pasa es que el blanco no sé dónde lo he metido. Lo que he hecho ha sido coger un trozo de tela que tengo pues para hacer cosas, porque esto es una Luana 25, pero la usé para empezar a hacer una cosita que al final pues no acabé, entonces la recorté y esta la tengo pues para hacer pruebas de hilos y demás, para hacer puntadas, pues os tengo que hacer próximamente un tutorial sobre cómo se cose en tela Lugana. Entonces, pues esta tela la tengo para eso. Entonces, como quería probar los hilos Teddy, pero no tenía ningún proyecto en el que utilizarlos, ya que estos hilos no tienen numeración, ¿vale? Y yo, sinceramente, yo soy muy fiel a la numeración, a no ser en proyectos tipo este, que todas lo conocéis, es raro la que no lo conozcáis, que es del cuadro este de Harry Potter, del sampler de Harry Potter famoso, que lo estáis haciendo varias. Y me cogí pues el muñequito, iba a hacer los tres, pero digo, ¿para qué? ¿Para qué? Con uno me vale. Vamos a ver. Lo que es la cobertura, ¿qué queréis que os diga? A pesar de que es hilo negro, la cobertura pues más o menos como cualquier hilo, ¿vale? O sea, para mí tienen la misma cobertura que unos CXC o incluso que un DMC, ¿de acuerdo? Como os digo, se pierde el poco brillo que tienen estos hilos, porque tampoco es que tengan un brillo exagerado, ¿vale? No es que tengan un brillo ahí que digamos es que tienen más brillo que un DMC o un CXC. No, para nada. Son muy finos, eso sí, para mí son muy finos, pero a pesar de ser muy finos, la verdad es que han cubierto bastante bien. Han cubierto bastante bien. Bueno, el color rojo no lo he hecho con hilos Teddy, ¿vale? Son este que este, porque no tenía rojo de Teddy. Luego, los fosforitos, que yo aquí he usado este amarillo, que es un poquito más fuerte, más oscurito que este de aquí. Que este de aquí, ¿vale? Este amarillo fosforito de aquí es el que usé en el Babi. Y para este, pues he utilizado este otro, que es un poco más oscurito. ¿Qué queréis que os diga? Yo no sé si es porque alrededor era color oscuro. Yo no sé si es porque no es una zona muy grande de fosforito, que son 4 cruces, literal, 1, 2, 3 y 4. Pero es que no se aprecia que sea fosforito, ¿vale? No se aprecia para nada.
O sea, se pierde el fosforito de estos hilos, se pierde totalmente. Con lo cual, como dije en el otro vídeo, como le habéis dejado el listón tan alto, ¿vale? Yo he decidido probarlos de esta manera y he decidido daros mi opinión de esta manera, porque creo que hay que hablar desde la experiencia. Cuando os enseño un material que no habéis utilizado nunca, sea lo que sea, hablar desde la experiencia, no habléis por las opiniones de las demás. Porque mirad el caso, ¿vale? Mirad el caso. Entonces, hay que hablar por experiencia propia. Pienso yo, yo no os estoy diciendo lo que tenéis que hablar en vuestros vídeos, pienso yo que hay que hablar por experiencia propia, porque para mí hubiera sido muy fácil decir de los hilos Teddy lo que habéis dicho todas, que son una maravilla, mucho brillo, mucha suavidad, patatín patatán, y sin embargo no, lo siento mucho, pero no. Ya sabéis que yo soy sincera y si me gusta algo os lo digo y si no me gusta algo no os lo digo también. ¿Para qué utilizaría yo este tipo de hilos? Bueno, pues para cositas así, ¿vale? Para cositas así, pues están muy bien, la verdad. Para cositas pequeñitas, para cosas que no tengan mucho cambio de color y mucho confeti, porque esta en realidad tiene dos tonos de grises. Lo que pasa que yo cogí, a ver, este traía dos tonos de grises, traía este clarito aquí arriba y este oscurito de ahí, ¿vale? Lo traía aquí abajo, pero me equivoqué y lo hice todo oscuro. Pero bueno, da igual. Traía 1, 2, 3, 4, 5, 6 y el blanco, 7. Salvo el rojo, que no, repito, que no es de Teddy, que es CXC. Yo lo utilizaría para cositas así pequeñas, biscornús, etcétera, ¿vale? Lo que no sé deciros es si destiñen, si no destiñen. Yo no lo he oído en ningún vídeo, la verdad. Si alguno lo sabéis, pues escribirlo en comentarios. Porque, oye, pues para alguna que quiera hacer un baberito, un paño de cocina, pues es una opción barata. Porque, a ver, dentro de lo que cabe, dentro de su calidad, entre comillas, ¿vale? Pues para hacer ese tipo de cosas, como os digo, están muy bien. Yo, de hecho, he hecho paños de cocina con hilos Anchor y me han desteñido. Por eso os digo que para hacer este tipo de cosas está bien, pero yo no sé si desteñen, ¿vale? Yo no sé, al igual que sé cómo se comportan los DMC una vez que los lavas, yo no sé cómo se comportan estos hilos una vez que se lava la labor. Por lo general, los colores que más suelen desteñir son negros y rojos, por lo general, por el tipo de tinte que usan. Entonces, lo que pasa es que no he tenido tiempo de coger y ponerme a lavar la tela, la verdad, era mi idea, pero no he tenido tiempo, entonces... Tened en cuenta esto, que si estáis usando estos hilos para hacer algo que vais a lavar después, o laváis antes la tela y tenéis cuidado a la hora de bordar, de que no se ensucie de más, o si lo laváis después, pensad que os podéis arriesgar a que destiñan, ¿vale? Entonces, bueno, pues esta es mi opinión, que ni fu ni fa, no son nada del otro mundo. Es más, podrían colar como un CXC perfectamente. O sea, tú les pones la numeración y la etiqueta de CXC y es que no tienen diferencia, ¿vale? Es que miras la cobertura del hilo rojo y miras la cobertura del hilo negro, del hilo gris, por ejemplo. Entonces, bueno, pues si tuvieran numeración, pues aún se podrían hacer igual más cositas con ellos, pero vamos. Yo los voy a guardar para esas cositas y ya está. Así que nada, esta ha sido mi valoración, esta ha sido mi opinión. Si no habéis visto el primer vídeo, id a verlo. Y esto es todo. Chao.